A continuación, tiene la palabra el doctor don José Pablo Suárez Rivero, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, quien dará lectura a la memoria de investigación correspondiente al curso 2018-2019. Magnífico señor rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor presidente del Consejo Social, autoridades presentes en este acto, miembros de la comunidad universitaria, nuevas doctoras y doctores, familias y amigos, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a este solemne acto académico de investidura, un acto centenario que respeta la tradición y que refrenda la culminación de la última etapa de la formación universitaria que les confiere y confirma como investigadores. El doctorado, como saben, es el mayor exponente de la formación investigadora que se basa fundamentalmente en la investigación competitiva y de calidad. Mis felicitaciones y las de toda la comunidad universitaria por haber llegado hasta aquí. Antes de comenzar con el resumen de la memoria de investigación que me corresponde, les presento a continuación este pequeño vídeo introductorio, inspirador y motivador para todos los investigadores e investigadoras y la audiencia general de esta sala. Con la propuesta de la Comisión de Doctorado delegada del Consejo de Gobierno de nuestra universidad, se designan como premios extraordinarios de tesis doctorales Mireia Mestre Martín, rama de Ciencia, Marcos Martín Rincón, Ciencias de la Salud, y Mar Antonio Favela Gómez, Ingenierías y Arquitectura. Del mismo modo, presentamos a continuación 5 reconocimientos a jóvenes investigadores destacados, una iniciativa que promovemos este año de cara a incentivar la enorme labor y trabajo que desarrollan nuestros investigadores noveles menores de 36 años. Carolina Peña Alonso, por Artes y Humanidades. Sara Montes de Oca Esponda, por Ciencia. Julia Hernández Vega, Ciencias de la Salud. Marcos Martín Rincón, por Ciencias Sociales y Jurídicas. Luis Fernández Suárez, por Ingeniería y Arquitectura. En cuanto al reconocimiento a la carrera investigadora universitaria de profesores de la ULPGC por la rama de Artes y Humanidades, doña Trinidad Arcos Pereira, catedrática en Filología Latina, don Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Por la rama de Ciencia, doña María Soledad Izquierdo López, catedrática de Zoología y Acuicultura, y don José Juan Santana Rodríguez, catedrático de Química Analítica. El reconocimiento a la producción científica en grupos de investigación corresponde, según el Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del mes de enero, al Grupo de Investigación en Acuicultura, GIA, del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos. En nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctoras y doctores, premios extraordinarios de doctorado, investigadores e investigadoras destacadas, reciban nuestra felicitación más sincera. Esta felicitación
Esta felicitación también la hacemos extensiva a directores, compañeros, familiares, amigos, las personas que más cerca están, verdaderos avales del sacrificio personal y del éxito por alcanzar este hito importante. A todos nuestro elogio y valoración. Durante el curso 2018-2019, otros investigadores han recibido premios, honores y distinciones también. Consideren el gesto de mostrarles aquí como la expresión mínima de gratitud que nuestra universidad guarda con todos ustedes. Antonia Mercedes García, María Gracia Soto, Francisco Javier Gutiérrez, José Antonio Samper, Fernando Navarro, José Alberto Montoya, Elena Carretón, Beatriz González, Carmen Florido, Juan Antonio Jiménez y Lidia Robaina, Luis López, José Ángel García, Felipe Rodríguez, Gloria González, David Morales, Lidia Esther Romero, Rosa Pérez, Gustavo Marrero y Mar Favelo, Samuel Ortega, Raquel León, Mar Favelo, Samuel Ortega, disculpen, otra vez repetido, María Dolores Pérez Hernández, Teodoro de Train Packard y el proyecto de Urescape, coordinada por Flora Pescador. Su ejemplo nos transmite en verdad a todos orgullo, ilusión y fortaleza. Enhorabuena también a los premiados. Lo que ha marcado a nuestro juicio un hito importante en 2018 ha sido el nacimiento de este plan de investigación 2018-2020. Este plan ha supuesto una inyección económica adicional de 6 millones de euros en este periodo, lo que ha permitido un impulso a la contratación de investigadores noveles, a los proyectos puentes, a la adquisición de equipamiento científico, al impulso de la transformación digital de la investigación, al fomento de la transferencia, divulgación científica, etc. Este plan también se ve correspondido por una planificación anual que es el Plan de Acción y que contempla una serie de programas financiados con 2,8 millones de euros que son ya imprescindibles para entender la investigación de esta universidad. Programas como contratación de personal predoctoral y postdoctoral, ayudas de consolidación, etc. En definitiva, planes propios que nos ayudan a rellenar esa España vaciada de investigación, un término utilizado recientemente por Mario Jesús Hernández en la provincia, una periodista que, como también lo hacen los otros profesionales de Canarias 7, la radio, agencia y televisión, siempre están pendientes del análisis de la ciencia y de la universidad. En concreto, este término, España vaciada de investigación, fue recogido en un artículo de esta semana, donde con la visión aguda que da el análisis periodístico, es contundente al adjetivar el escaso 1,4% de la financiación de los planes estatales en Canarias. Uno de los parámetros más importantes de la producción científica en la Universidad Española son los sexenios de investigación. En la siguiente figura se refleja la evolución del número de sexenios desde el año 2013 a 2018, donde se refleja el incremento notable de los 85 sexenios nuevos con los que cuenta nuestro personal a fecha de 2018. Si hay algo extraordinario y seña de identidad en la investigación, son las publicaciones científicas. Escritas de forma meticulosa, mimada y genuina, suponen el lanzamiento a la comunidad internacional de invenciones, métodos, resultados, etc. El número global de publicaciones indexadas en WOS y Scopus sigue mejorando y en 2018 se elevan a la cifra de 1.521 artículos. Un estudio minucioso de las revistas donde publicamos revelan un índice de calidad WOS-Scopus que se puede clasificar en cuartiles. Se observa cómo 505 artículos publicaciones son del cuartil Q1, indicador de nuestro compromiso por publicar en las mejores revistas mundiales. El mismo estudio nos lleva a resaltar con qué otras universidades y centros de I+D publicamos. Se representa en esta transparencia las 10 primeras entidades con las que publicamos conjuntamente en este periodo, muestra del excelente trabajo de colaboración y expansión que hacemos con la comunidad internacional.
Del mismo modo, también considero interesante resaltar algunas de las clasificaciones WOS a las que pertenecen las revistas donde publicamos, que desvelan sin duda las áreas, las líneas donde esta universidad más destaca. Los proyectos son un indicador significativo en la I+D+I, que se traduce en fondos que vienen para mejorar nuestra investigación. En 2018 alcanzamos un total de 411 proyectos y convenios que suponen unos 13,4 millones de euros captados mediante proyectos competitivos y convenios con administraciones y entidades empresariales. Sin duda una gran cosecha, una fabulosa cosecha de financiación que revierte nuestra investigación, pero que permítame decirles que supone toda una osadía y freno para nuestros servicios universitarios y para nuestros investigadores ante la ingente y el tedioso trabajo para cumplir los más que estrictos órganos de control y leyes estatales que nos parecen, que no parecen haber sido diseñadas para la investigación, como la ley de subvenciones o la ley de contratos del sector público. Mención específica quiero hacer respecto del número de proyectos europeos concedidos a través de los distintos instrumentos y programas de la Unión Europea. En 2018, la ULPGC, a través de nuestra Fundación Parque Científico y Tecnológico, ha conseguido un total de 10 proyectos con un retorno económico de 3,2 millones de euros. En diferentes áreas de investigación, como las ciencias, las tecnologías marinas, océano y clima, bioarqueología, divulgación científica, entre otros. Esta tendencia conduce a afirmar que la ULPGC, por segundo año consecutivo, se sitúa como el organismo número uno en Canarias en captación de fondos de la Unión Europea, con un total de 22 proyectos totales a cierre de 2018. Todos estos datos, y con más abundancia y mayor detalle, lo pueden acceder desde el portal ULPGC Research, un portal, una web de información exclusiva, que en estas fechas cumplimos casi unas 20.000 visitas, y bueno, ahí podrán consultar listado de patentes, proyectos, detalles, líneas de investigación, vídeos divulgativos, etc. Paso a continuación a presentar a la conferenciante invitada, la doctora doña Juana Muñoz Liceras. Catedrática de Lingüística General y Lingüística Hispánica, especializada en la relación entre lingüística teórica y adquisición del lenguaje, bilingüismo, psicolingüística y la gramática descriptivo-pedagógica. Doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Toronto, en 2017 fue elegida profesora distinguida de la Universidad de Ottawa. En 2014 fue elegida por Marca España entre los 100 españoles que triunfan en el mundo. En 2013, en la segunda edición de los premios nacionales, fue elegida como una de las 10 hispano-canadienses más influyentes en Canadá. En 2008, el Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Directora de la Cátedra Global Nebrija Santander de Español como Lengua de Migrantes y Refugiados, fundadora y directora del Laboratorio de Investigación sobre la Adquisición del Lenguaje de la Universidad de Ottawa. Querida profesora, le damos una cálida bienvenida. Queremos agradecerle su presencia entre nosotros. Estamos expectantes de escuchar su conferencia, la lengua, nuestras lenguas y lo que no sabemos que sabemos entre ellas. Termino la lectura de esta memoria ya. Como vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, es un inmenso privilegio compartir con todos ustedes este acto. Aquí en este acto estamos mostrando el esfuerzo realizado, pero estoy seguro que todos quieren seguir en la misma senda, alcanzando nuevas metas. En este camino tendrán, por supuesto, a este vicerrector y al conjunto del equipo rectoral. Juntos tenemos que seguir avanzando día a día en la investigación para construir una universidad pública mejor. Muchísimas gracias. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria promueve desde hace varios años los certámenes de comunicación de la investigación
mi tesis en 5 minutos. Este certamen o este certamen tiene como objetivo que nuestros doctorandos refuercen su capacidad de comunicación y discusión con la comunidad académica y con la sociedad en general. En el certamen mi tesis en 5 minutos, los doctorandos disponen de ese tiempo estrictamente para presentar un discurso convincente sobre su proyecto de tesis doctoral, los avances en su investigación y su significado. El reto es que los doctorandos presenten sus ideas y descubrimientos de forma precisa y en un lenguaje apropiado para un público no especializado. No se trata de trivializar la investigación, todo lo contrario. Solo está permitido acompañar la presentación oral con una diapositiva estática. Durante el acto de hoy, de investidura de nuestros nuevos doctores, queremos presentarles una muestra de estos certámenes y para ello nos presentarán su tesis en 5 minutos las dos ganadoras de la pasada edición 2019. Llamo en primer lugar a la doctoranda Tara Pérez Hernández, cuya tesis doctoral versa sobre la oveja canaria de pelo y la lucha contra los nematodos gastrointestinales y que tiene por directores al doctor Jorge González Pérez y a la doctora Julia Hernández Vega. Está inscrita en el programa de doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Fue premio del público en el certamen Mi Tesis en 5 Minutos del año pasado. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tara y hoy estoy aquí para contarles una pequeña historia acerca de cómo una oveja aborigen canaria podría ayudarnos a combatir la malnutrición en el mundo. Esta historia comienza con la lucha que nosotros estamos intentando librar frente a unos gusanos que se llaman nematodo gastrointestinal. Veo algunos ceños fruncidos entre el público, así que asumo que esta es una palabra muy rara que probablemente la mayoría de ustedes no hayan oído nunca. Pero déjenme decirles que los nematodos gastrointestinales no son más que unos pequeños gusanos de apenas 3 centímetros de largo a los que les encanta vivir en el tracto digestivo de los mamíferos. Bueno, ¿y qué problema tenemos nosotros con ellos? Lo cierto es que a pesar de ser tan pequeños, no debemos subestimarlos ya que pueden enfermar gravemente a los animales que nosotros utilizamos como ganado, es decir, que empleamos para alimentarnos. A ellos les pueden generar una gran variedad de síntomas que en ocasiones desembocan en la muerte, especialmente entre aquellos animales más jovencitos, ya que son los que se consideran más susceptibles a sus efectos perjudiciales. Como pueden imaginar, esto, además de generarles muchísimas pérdidas económicas a los ganaderos, también desencadena una situación que es especialmente dramática en los países en vías de desarrollo. Allí, las cabras y las ovejas son la principal fuente de proteína de origen animal y, por lo tanto, una reducción de los rendimientos productivos de estos animales, pues puede condicionar muchísimo la disponibilidad de alimento para la población y por lo tanto su desarrollo. Y estoy hablando en concreto del desarrollo de los niños. Por lo tanto, para paliar esta problemática, lo que hemos venido haciendo es emplear fármacos que se denominaban antihelmínticos. Estos fármacos lo que hacían era pues matarlos. El problema es que los hemos venido usando de forma poco responsable y un poco a diestro y siniestro en nuestros animales, de tal manera que los gusanos se han adaptado al efecto de los fármacos y estos ya no los matan. Si esto no les suena, seguramente sí que habrán oído hablar de la resistencia antibiótica, que es ese efecto por el cual las bacterias se acostumbran a los antibióticos que tomamos y estos pues acaban no siendo efectivos. Por este motivo nos hemos visto obligados a buscar alternativas al uso de fármacos, como por ejemplo es la vacunación. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este término, puesto que recibimos vacunas desde que somos muy pequeños. Por lo tanto, sabemos que las vacunas no son un tratamiento, sino que lo que hacen es enseñar a nuestro sistema inmune a golpear, en este caso al parásito, en aquellos puntos donde más le duele. Además, este tipo de vacunas tienen la ventaja de que no dejan residuos en la carne de los animales y tampoco es probable que los gusanos acaben acostumbrándose a su efecto a largo plazo.
Desafortunadamente, a diferencia de lo que ocurre con las vacunas en virus y en bacterias, estas frente a gusanos, aunque funcionan muy muy bien en animales adultos que ya están plenamente desarrollados y cuyas defensas son maduras, no es así en los animales jóvenes y susceptibles cuyo sistema inmune no está del todo preparado para ser protegido mediante la vacunación. Afortunadamente, no todos los animales o no todo el ganado es igual de sensible. Hace unos años, el grupo de investigación en el que trabajo descubrió que existe una oveja que tenemos aquí en nuestras islas y se llama oveja canaria de pelo, que tiene una particularidad, y es que especialmente eficaz en la lucha frente a estos gusanos de una forma totalmente natural y casi sin precedente en otras razas. Además, nosotros con la investigación que hemos venido desarrollando estos años, tenemos indicios de que los corderos muy jovencitos de la raza canaria de pelo podrían ser capaces de ser protegidos mediante la vacunación incluso a edades muy muy tempranas. Y a esto precisamente es a lo que nos dedicamos nosotros, a testar vacunas frente a gusanos que todavía no están en el mercado en corderos muy muy jóvenes de la raza canaria de pelo, con el objetivo de descubrir de qué mecanismos o de qué células se valen estos animales para plantar cara de una forma tan eficaz y, por lo tanto, obtener información que nos ayude pues, a pulir los prototipos vacunales para intentar proteger al mayor número de animales posibles, mejorando su sanidad y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos y la nutrición de las personas, y especialmente en aquellas zonas del mundo donde más se necesita. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por estar aquí y escucharme pacientemente, y a mi familia y al equipo de investigación al que pertenezco. Muchas gracias y hasta luego. En segundo lugar, ya vieron, ¿no? En segundo lugar, llamo a la doctoranda doña Marta García Cabrera, cuya tesis doctoral trata la propaganda británica en España durante las dos guerras mundiales. Tiene como directores al doctor Javier Ponce y al doctor Juan José Díaz, y pertenece al programa de doctorado en Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Marco Jurídico e Institucional. Marta fue premio del jurado del certamen también del año pasado. Muy buenos días a todos. Es probable que algunos de los que están aquí presentes se pregunten qué hago otra vez aquí. Efectivamente, esta es la segunda vez que me presento a un certamen como este. Hace dos años presentaba lo que por aquel entonces era todavía un proyecto inicial de tesis, y este año decidí pues, intentar resaltar aquellas conclusiones, los primeros resultados, ¿no? Unos resultados que yo resumiría en una idea más importante que ninguna, y es que el pasado está más presente que nunca. Y por eso es que muchas veces cuando me preguntan, oye Marta, ¿por qué estudiaste historia? ¿O por qué estás investigando algo que ya ha pasado? Me empeño en intentar demostrarles que realmente nos sorprenderíamos de ver y de saber lo cerca que estamos de lo que un día fuimos o incluso hicimos, ¿no? Así que estoy aquí hoy con la clara convicción de que lo que empezó siendo un proyecto de investigación en historia, al final ha acabado por convertirse en parte de mi presente, y mejor dicho, el presente de todos ustedes, porque muchas de las ideas que yo investigo en mi tesis están palpables en nuestro día a día. El objetivo principal de esta tesis es el estudio de la propaganda en tiempo histórico. ¿Qué es la propaganda? Es la transmisión de cualquier idea, un mensaje, político, social, religioso, etcétera, pero con el objetivo de intentar hacer que una persona piense o actúe de una determinada manera. Esto yo creo que lo tenemos diariamente en nuestra forma de vida. Las grandes políticos, las grandes empresas o, por ejemplo, los influencers a través de YouTube orientan nuestras opiniones y nuestra forma de pensar de forma constante. Y además es interesante porque lo hacen recurriendo a aquellos temas que más nos gustan, aquellos temas que son más novedosos, aquellos que incluso odiamos o más tememos, ¿no?
En muchas ocasiones, y yo creo que es muy palpable, la propaganda está presente de una manera radical, a través de muchos medios como la prensa, el cine, la radio, las redes sociales, a través de YouTube, a través de la televisión. Y además, yo creo que no estaría equivocándome si les dijera que tenemos una amplia experiencia en las elecciones recientes donde la propaganda salió a la calle, a través de discursos, a través de panfletos, carteles, etc. Además, yo creo que no me equivoco tampoco si digo que una de las palabras más repetidas en los últimos tiempos es la de las fake news. Parecemos estar tremendamente a la moda empleando el término, pero lo cierto es que en muchas ocasiones es muy difícil diferenciar la realidad de la manipulación intencionada o lo que es lo mismo la realidad de la ficción. Hasta aquí, bien, yo creo que todos hemos sido conscientes de que esto es algo muy cotidiano, pero ustedes se pueden estar preguntando, oye, ¿qué tiene todo esto que ver con tu estudio sobre la propaganda británica en España durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que es el objeto de mi tesis? Tiene mucho que ver, puesto que todas estas ideas que yo he ido describiendo ya formaban parte de la vida diaria de muchos ciudadanos en el año 1914 o 1940. En ese entonces, las grandes potencias que se estaban desangrando en los frentes europeos también desplegaron importantes aparatos propagandísticos para orientar lo que los españoles opinaban al respecto. La propaganda se transmitía a través de diferentes medios, como de nuevo la prensa, el cine, la radio, los panfletos. Y las embajadas, por ejemplo, contrataron a jóvenes muchachos de 14 o 18 años que trabajaban a cambio de una mísera cantidad de dinero para distribuir panfletos por las calles. No sé si nos suena. Además, esta se transmitía, los propagandistas diseñaban una propaganda adecuada al contexto cercano de los españoles. ¿Para qué? Para hacerla más entendible, más atractiva. Y efectivamente utilizaban temas que no son nada nuevo para nosotros. Por ejemplo, el afán independentista de Cataluña o temas que preocupaban a la población de ese momento, como por ejemplo el hambre, la miseria o la religión. Y esas fake news que creemos haber inventado nosotros ya existían en esa época. Los propagandistas diseñaban y difundían rumores de boca en boca con el objetivo de hacer distorsionar la visión de la guerra. Esto es lo que nos demuestra realmente, y no es otra cosa, es que la propaganda es un instrumento vital y siempre lo ha sido, tanto en la guerra como en la paz. Es un instrumento para la orientación de acciones, la orientación de actividades, de conductas y la prevención de amenazas. Y así lo fue durante las dos guerras mundiales, cuando las grandes potencias internacionales impulsaron importantes aparatos propagandísticos con el objetivo de controlar lo que otros países opinaban al respecto. Países incluso neutrales, aparentemente como España, se convirtieron en verdaderos protagonistas de una guerra de palabras que yo creo importante que hay que sacar a la luz. Muchos ciudadanos de a pie o incluso intelectuales de renombre, escritores, se convirtieron en protagonistas y portavoces de la causa británica en las dos guerras que analizo. Después de estar 4 o 5 años estudiando esto, me he dado cuenta de que es un fenómeno de mayor envergadura y he alcanzado 3 grandes conclusiones que yo creo, espero haber podido compartir con ustedes hoy. En primer lugar, que la propaganda está más presente que nunca, que esta recurre, mejor dicho, a una gran variedad de medios, instrumentos y canales. Y sobre todo, y por encima de todo, que la historia está más presente que nunca. Ya nos lo decía el último capítulo de Juego de Tronos, y es que realmente la historia es el instrumento más potente que tenemos en el mundo, es el instrumento a la memoria de nuestro pasado y sobre todo, y por encima de todo, la mejor herramienta que tenemos para conducirnos hacia nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos. Bien, a mí me queda agradecerles a las dos, a Marta y a Tara, su total disposición a participar en este acto de hoy. Y me acaban de chivar que está hasta media enferma, o sea que imagínense. Yo les pediría otro aplauso para ellos, si puede ser. Bien, se va a proceder al juramento de los nuevos doctores y doctoras, a quienes pido se pongan en pie. Señores y señoras doctores y doctoras, van a recibir de mis manos las nobles insignias de honor y dignidad. Les tomaré juramento en nombre de toda la comunidad universitaria. Prometen honrar a la universidad que les recibe como doctores y doctoras, acatando sus estatutos y colaborando en las tareas científicas
científicas que se les encomendasen. Sí, prometemos. Prometen dedicarse siempre al servicio de las ciencias como lo han hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas sus fuerzas. Sí, prometemos. Si así lo hicieran, que se les premie y si no, que se les demande. Pueden sentarse. Después del juramento, vamos a proceder a la investidura de los nuevos doctores y doctoras, a quienes invito a que se acerquen a la mesa presidencial junto con su padrino o madrina, una vez sean nombrados por la secretaria general. Secretaria general. Don Marcos Martín Rincón, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Laia Armengol Bové, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Teresa Cristóbal Betancor, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Aníbal Báez Suárez, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña María José Miranda Martel, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
doña Sara Ojeda González, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Javier Rivero Suárez, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Estefanía Lourdes Arencibia Cancio, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don David Domínguez Montedeoca, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña María Teresa Tames Espinosa, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José Gustavo Hernández Travieso, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Sara Hernández Arroyo, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Doña Cristina Cela Gutiérrez, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Juan Carlos Cartagena Albertus, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña María Soledad Cabrera Ramírez, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Carolina Santana González, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Imar Antonio Favelo Gómez, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña María Elena Alemán Domínguez, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Doña Beatriz del Río Gamero, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Agustín Carlos López Ortiz, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Enrique Bárbara Bataller, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y doña Mercedes Contreras Fernández, doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Tiene la palabra la doctora doña Juana María Muñoz Liseras, quien dictará la conferencia La lengua, nuestras lenguas y lo que no sabemos, que sabemos sobre ellas. Doctora. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, nuevos doctores, familiares y amigos, compañeros y compañeras, señoras y señores, buenos días a todos. Quiero comenzar por dar las gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por invitarme a la investidura de doctorandos. Y en lo que es mi tercera visita a esta preciosa isla y a esta preciosa ciudad, voy a hablar del español, una lengua que me imagino que compartimos todos. Y si bien los lingüistas nos empeñamos en hablar de las lenguas de forma un poco esotérica, bueno, usando los tecnicismos propios de los investigadores, voy a evitar tecnicismos para adentrarme con ustedes en el mundo de lo que llamamos intuiciones del nativo y llevarles a identificar aspectos del funcionamiento de la gramática del español sobre los que no saben que saben. Y voy a empezar teniendo como hilo conductor, siendo como los doctorandos que van a ser de la historia al presente, al más presente, la idea de, o la propuesta o la, de que las lenguas tienen un genio estructural, cada lengua, las lenguas, que la propuso, que algo que propuso Sapir y que en 1911 un lingüista americano que se ocupó fundamentalmente de las lenguas indígenas de América y que Noam Chomsky, no con la misma idea, pero que desde la perspectiva más psicolingüista que lingüista, volvió a traer a colación hacia la mitad del siglo pasado y lo ha seguido, todavía vive, todavía está luchando contra esto, hablando de ello, las intuiciones del nativo. Casi al final del siglo pasado ya, un lingüista americano y canadiense de la Universidad de McGill, cuando escribió este libro, un libro en el que intenta que todas las lenguas se puedan meter en tres parámetros que se cruzan, de manera que no son tan distintas, pese a que nos parezcan tan distintas. Y decía que Sapir tenía razón, que las lenguas tienen su propio genio estructural después de trabajar con lenguas también indígenas americanas y con lenguas europeas, asiáticas, todas las que pudo meter dentro de ese parámetro de la polisíntesis. Pero dijo que lo que no tenía razón Sapir en ese momento es en que era obvio, que parece que lo mencionó así en su libro, y por eso cree que no se nos puede acusar de no ser capaces de sentir el espíritu de la lengua extranjera. Y es que no es igual tener intuiciones de hablante nativo que tenerlas en la lengua extranjera. ¿Cómo lo voy a hacer, compartir con ustedes la idea de las intuiciones del nativo? Pues acudiendo a la lingüística y a la psicolingüística y un poquito a la investigación empírica, un poquito para no aburrirles. Y voy a hacerlo con dos elementos de la lengua, maneras de usar la lengua o incluso palabras de la lengua, que son lo que se llama alternancia de código, que es la forma en que hemos adaptado el concepto que se acuñó fundamentalmente en inglés, code switching, y para eso les he traído algo que nos llega, todos los días nos llegan cosas por internet, bromas, chistes, lo que quieran, ¿no? Y hace poquito, como se pueden imaginar, bueno, esto fue de este año, ahora en enero, cuando ya sabía que iba a venir aquí, me llegó esto. Acaba de salir una app que te avisa cuando estás engordando. Se llama TripAdvisor.
Claro, es un juego con el trip del inglés, lo han convertido en tripa y han dejado la otra palabra en inglés para que sepamos de por qué va. Y además lo han llamado, y quiero que se fijen también en eso, lo han llamado una app y no un app. ¿Ok? ¿Y qué es TripAdvisor? Y empiezo a jugar con y a llevarles a que jueguen conmigo o piensen conmigo. ¿Es una tripa que te avisa? ¿O es un aviso del estado de tu peso? Entonces, ¿lo vamos a llamar una tripa advisor? ¿O lo vamos a llamar un tripa advisor? Según sea A o B, con un, porque en español tenemos la posibilidad de clasificar las palabras en dos grandes formas, que como es el género formal, no tiene nada que ver con el género biológico, no es ni mujer ni hombre, es la mesa o el libro, ¿sí? Y cuando hacemos el plural, ¿cómo lo hacemos entonces según A o B? ¿Son dos tripas advisor o son dos tripas advisors, los dos en plural? ¿O son dos tripa advisors, si nos quedamos un poco a la inglesa? ¿O son dos advisors tripa? Bueno, pues esta otra forma de ponerles, compartir con ustedes la idea de las intuiciones del nativo, que trataba de buscar a ver si pensaban cuál de las maneras de componer este compuesto les gustaba más, con la broma del TripAdvisor, les presento ahora a una mujer pulpo que hemos paseado por todo el mundo, ha tenido mucho éxito el dibujo, es de una alumna finlandesa, con muchos otros que nos hizo para el laboratorio. Entonces, esta formación de palabras, concretamente, lo que se llama la composición de dos nombres, que no es muy productiva en español, en las lenguas romance en general, pero sí lo es, por ejemplo, en las lenguas germánicas y en inglés también. Entonces, ¿es una mujer pulpo o una pulpo mujer? Y por el dibujo yo quiero que sea una mujer pulpo. Ustedes deciden, podría haber un pulpo mujer, ¿sí? ¿Cómo sigo hablando de la formación de palabras y qué saben ustedes de esta formación de palabras? Y cómo, ya hemos visto algo, pero cómo se habla con la flexión, es decir, con el plural, ¿sí? Por ejemplo, la flexión del nombre de plural. Entonces, cuando hay dos, decimos dos mujeres pulpo, o dos mujeres pulpos, que les gusta más, o dos mujer pulpos. Y no solo con entes tan exóticos como la mujer pulpo, sino con objetos inanimados, también podemos hacer compuestos, también podemos crear todos los que queramos, estén en el diccionario o se usen o estén atestiguados o no. Y entonces les traigo aquí una carta bomba o una bomba carta. Y les traigo esto ligado, en vez de a la flexión, ahora a la derivación. Es decir, en vez de poner un plural, vamos a poner un diminutivo. Y entonces tenemos una carta bomba con ese tamaño equilibrado y luego debajo de la carta bomba tenemos una cartita bomba, o sea, la versión pequeñita de la carta bomba. Y ¿es la cartita bomba una versión pequeñita de la carta bomba? ¿O se podría conceptualizar como ese dibujo que forzamos diciendo una cartita bomba donde la cartita es pequeña y la bomba normal? Y entonces es que estamos poniendo el ita solo al servicio o para interpretar la carta y no todo el compuesto, no la carta bomba en general. O al revés, ¿qué pasa si digo es una carta bombita? Y con el plural me puede quedar raro, una carta bombas, me quedaba muy raro, ¿verdad? Pero con la carta bombita no me queda tan extraño, pero ¿es una bombita pequeña dentro de una carta normal o es la misma que la de la izquierda, una cartita bomba a la que he puesto cartita bomba? Seguro que ya se van haciendo una idea de lo que les gusta y lo que no les gusta. Muchos, muy clara.
Entonces vamos a hablar primero, volvemos hacia atrás porque les he dicho que iba a usar la alternancia de código, el code switching y los compuestos de dos sustantivos para compartir las intuiciones del nativo. Y voy a hablar de lo que hemos llamado el criterio analógico. Es decir, en el número 1 tienen ahí dos, lo que llamamos técnicamente sintagmas nominales o sintagma determinantes incluso más moderno, pero donde tenemos un artículo en español y un sustantivo inglés. Y decimos la house, y decimos el pencil, y no molesta, al menos a las personas acostumbradas, que incluso son nativas de code switching, es decir, a las comunidades de Gibraltar, a las comunidades de New Mexico, de los Nueva York, los puertorriqueños, muchas personas que viven constantemente en las dos lenguas usan mucho la alternancia de código y es una manera tan digna como otra cualquiera de hablar, no es un error. Y además son muy bilingües y dominan muy bien las dos lenguas. Entonces, en esta alternancia de código, a los hablantes nativos de español, a los que nos creció el español desde que nacimos, la house y el pencil nos parecen bien. Con el cake y la cake, bueno, depende si es un pastel o una tarta, también nos parece bien. Con el house y el box, llamando igual, poniendo el artículo masculino, clasificándolos como si fueran masculino, pese a que casa y caja son femeninos en español, nos molesta bastante, pero lo que nos molesta muchísimo es llamar al libro la book, sí, y la finger, el que es dedo y libro respectivamente. Entonces hay algo en esa jerarquía que el hablante nativo tiene muy claro y es casi ese tipo de jerarquía y que los que aprenden español como lengua segunda no lo tienen nada de claro porque no sienten que no necesitan clasificar las palabras de otra lengua, en este caso es el ejemplo del inglés, de una lengua que no tiene manera de clasificarse, no vean lo complicado que es cuando la lengua tiene tres, como el alemán o el ruso, clasificadores, o 18, como el swahili. Se complica mucho. En todo caso, ¿por qué quiero usar los datos de la alternancia de código? Bueno, porque cuando accedemos al léxico y tratamos de sacar palabras de nuestra lexicón, el archivo mental de palabras que tenemos, muy señaladitas, con un montón de información, el sistema semántico nuestro no activa solo una palabra que nos queramos representar o que queramos ver, sino puede que más, si somos bilingües, trilingües, multilingües, pues eso es un perro, un perrito, o un dog. No suele ser un doguito, porque no nos gusta hacer esa dentro de una palabra hacer, pero se hace. Los bilingües lo hacen, los niños lo hacen. Y también el tipo de perro que sea, o sea, hay muchas asociaciones que se hacen, por eso no es extraño que tomemos de nuestro léxico en el artículo de una lengua y el sustantivo de otra. Y juguemos con ello, apliquemos reglas gramaticales o selección de rasgos que llamamos género masculino o femenino. Los niños lo hacen y lo hacen aunque no vivan en una comunidad donde se hace constantemente y no lo oigan a sus padres, no oigan que lo hagan sus padres. Lo hacen los niños que bilingües, lo que se llama bilingüismo individual, es decir, también se llaman hablantes de herencia. Si aquí hay una familia inglesa que ha venido a trabajar y tienen un niño, el niño va al colegio en español, etc., en la casa hablan inglés y en el colegio español y en la sociedad normalmente, y si van a un colegio bilingüe las dos, y mis hijos en Canadá, pues el español en casa y el inglés y a veces el francés en el colegio en la calle. Entonces, estos niños, cuando están en casa, a veces dicen, hacen alternancia de código como otro book, ahí en español e inglés, un ship, también alemán y francés, también francés e inglés, como los dos últimos ejemplos que tienen ahí. Es decir, es algo atestiguado, lo han trabajado con ello y lo han explicado. Los adultos
En los Estados Unidos, estos son datos de J.K., unos investigadores, también lo hacen. Y lo que vemos ahí es que algunas veces siguen lo que decíamos que nos gustaba, otras no está tan claro, o lo que hacen es usar el masculino por defecto y dicen el doorway. Entonces, ¿por qué no dicen la door? Porque puerta es door. No. Tiene dos, los dos pueden ser masculino, pero han elegido, eso es lo que han registrado, ¿no? Y también el research en lugar de la investigación, también la aspiradora, pero luego el weekend por el fin y luego una broom por escoba. Así que no es blanco y negro la elección del artículo, no siempre aplicamos el criterio analógico, no siempre aplican el criterio analógico y a veces es que no sabemos qué tienen en la mente, como veíamos, no sabemos si están diciendo pastel, pensando en un pastel o en una tarta, otras veces es que el masculino no molesta. Muy pocas veces, si no hemos encontrado ejemplos, van a poner un artículo femenino que podamos realmente decir, wow, y la palabra es masculino. Gibraltar, que es, lo tenemos bueno, desde aquí también, más cerca que lo tengo yo desde América. Datos de una colega de la Universidad Pompeu Fabra que hizo muchas entrevistas a bilingües simultáneos a los que llamamos 2L1, por eso ven ustedes ahí escrito 2L1, son nativos de dos lenguas, tienen el bilingüismo como lengua nativa. Y entonces también se encontraron en esas 16 entrevistas que es analizadas como 200 y pico casos de este tipo de alternancia, de un artículo con un sustantivo que se usa mucho, se trae el sustantivo, te sale en inglés y blaf, le pones un artículo precioso del español. Y lo que no pasa, y no voy a entrar en ello, pero ya se lo adelanto, porque no voy a tener tiempo, es que no producen, en la producción espontánea no se atestiguan artículos del inglés con sustantivos del español. Si quieren luego se les cuento por qué creemos que es. Sino artículos del español con sustantivos del inglés. Y hemos hecho pruebas las personas como yo, de lengua dominante español, que han aprendido el inglés a partir de la adolescencia, y a personas que han aprendido el español, pero que son hablantes nativos de inglés. Y lo que hemos visto, y se lo muestro ahí, primero, lo que les decía de que si el determinante está en inglés, estos son juicios de gramaticalidad que han dado. Les hemos puesto este tipo de construcción dentro de una oración y les hemos dicho, a ver, dele una puntuación entre 1 y 4, ¿sí? A ver qué es lo que piensan. Entonces, el rojo son los hablantes de inglés como lengua primera y el sale aquí gris, a mí me sale azul ahí, pero ahí sale gris, son los hispanohablantes, sí, había grupos grandes, no voy a entrar en todo el trabajo, pero lo que sale significativo claramente, aunque las barras no lo muestran con tanta claridad, es que hay una diferencia significativa entre las preferencias de los hablantes de español como lengua materna y las preferencias de los hablantes de inglés como lengua materna. Los de azul, si se fijan en las dos columnas del medio, son los hispanohablantes, como yo y muchos de ustedes, supongo, y no nos molesta, preferimos, tenemos una gran preferencia por el número uno del que les hablé. Es decir, no voy a volver hacia atrás, pero se lo puedo repetir con mucha facilidad, por la house y el book, ¿sí? Porque house es casa y book es masculino con el book. Entonces, lo que hemos llamado criterio analógico, por poner el artículo a la palabra inglesa de la traducción española, que le corresponde la traducción española de la palabra inglesa. Ahí hay una preferencia significativa. Con juicios de gramaticalidad nunca se obtiene que son sobre un tema que no es gramatical, no es preguntarles, oye, ¿se dice yo como o yo comemos? Eso estaría muy claro, es blanco, está claro. Pero en estas otras tipos de construcciones, lo que nos importa es significativa la preferencia, las grandes rasgos, tendencias, porque si no es difícil saber qué tienen en la cabeza.
y hemos hecho pruebas más sofisticadas donde sí que sabemos lo que, tratamos de saber lo que tienen y medir el tiempo que tardan, etcétera. Pero la columna última de la derecha lo que muestra es los casos en los que no hay concordancia, lo que les decía de decir en vez de la house, el house, o decir en vez de el book, la book. Y ahí, de nuevo, no les gusta, les gusta muchísimo menos, no llegan ni a la mitad del 2,5 que tienen ahí, los hablantes nativos de español. Son los que tienen realmente grabado, a los que nos ha crecido la clasificación de las palabras, que ni siquiera lo voy a llamar género, porque no quiero que lo liguen a hombres, mujeres o animales macho, animales hembra, porque estoy hablando de lo que llamamos el género gramatical, es decir, un rasgo muy gramaticalizado, arbitrario en la lengua, porque no hay ninguna razón, puede haber una razón histórica, pero yendo hacia atrás, hacia el indoeuropeo, no sabemos por qué la mesa salió como femenino y el libro como masculino. Entonces, esto nos lleva a plantear que sí que hay intuiciones claras sobre algo que hemos preguntado a personas que no lo usan, no necesariamente porque no son personas en Gibraltar donde constantemente usan las dos lenguas, o ni en México, sino hablantes que han aprendido el español y el inglés a partir de los 15 años y que lo dominan a un nivel alto, pero que tienen esas intuiciones los hablantes de español muy claras, los hablantes de inglés no las llegan a tener. No era obvio que el genio del español es que el género está, o que clasificar los sustantivos en dos cajas, en dos, es difícil, además porque no los aprenden así de pequeños, hacerlo parte de tu ser nativo. O convertirte en un nativo. Entonces, para concluir esta primera parte, el hablante nativo de español clasifica los sustantivos del inglés o de otra lengua que no tenga género, si tienen que aprender japonés o chino, según el género del español. Hay un gran rechazo, y esto incluso los franceses que han aprendido, que están aprendiendo español igual que los ingleses en Canadá y que pensábamos que se comportarían como los españoles porque el género en francés es como en español y no pusimos ninguna palabra que no fuera igual en francés cuando hicimos la prueba, lo que les destacó como francófonos fue el rechazo del femenino con un nombre masculino. El femenino es lo que realmente marca que hay dos cajones de palabras. El masculino como que se puede ir de una caja a otra un poquito más. Igual que decimos un libro y una corbata, negros, no decimos negras, es decir, es un accidente de la lengua, se comporta así, no tiene mucho que ver, yo pienso, es con la política lingüística. Perdón, por eso decimos que el masculino, gramaticalmente hablando, es la clasificación, no el género, la clasificación por defecto. Y esto me lleva a contarles la idea de que, no sé cómo lo llaman ustedes, pero como se han globalizado esas pastitas, que no son ni pastas ni galletas de mis tiempos, que se llaman cookies, pues cuando yo llegué a Estados Unidos hace muchísimos años y luego a Canadá y lo vi, pues lo llamé los cookies, el cookie. Y ahora mis alumnos pues lo llaman la cookie. Y yo pregunto por qué y me dicen, ¿cómo le voy a llamar el cookie si es una galleta? Y para mí no le di el masculino por defecto porque no me parecían galletas, las galletas María no tienen nada que ver con los cookies esos que yo veía allí, ¿verdad? Pues todo esto está detrás de esa decisión que tomamos espontáneamente a clasificar las palabras de otra lengua, tenga género o no, pero normalmente cuando no tiene género, como las del español. Nos vamos a la composición de dos palabras, de dos sustantivos y a la flexión, es decir, a ponerles plurales y a ponerles, hacerlos pequeñitos, ¿sí? A ponerles, y vamos a preguntarnos, ¿son promiscuos los derivados? Con el plural no tenemos esa duda, rechazamos el plural en el término que está a la derecha. Pero con el diminutivo tenemos la duda y por eso decimos, si es promiscuo, ¿querrá decir lo mismo
una cartita bomba que una carta bombita, porque le da igual, se pone en un sitio o en otro y afecta a todo el compuesto. Vamos a verlo. Un perro policía, ¿sí? Otro dibujo que les traigo. En inglés es un police dog. Y si decimos un policía perro en español, decimos otra cosa, ¿verdad? Lo tenemos todos claro y lo definimos, claro, porque a la izquierda está el nombre que define. Decimos, ¿qué es un perro policía? Un perro que usa la policía para tal. ¿Qué es un policía perro? Bueno, se puede prestar las interpretaciones que quiera, pero se dice, es un policía que... Luego, el núcleo en español, ya les adelanto, el núcleo semántico, como lo definimos, y, por tanto, el lugar en el que vamos a poner el plural es el núcleo. Decimos dos perros policía, ¿verdad que sí? Pero dos perro policías, ni siquiera los anglófonos al empezar lo dicen, pero en inglés es al revés, porque el núcleo es el perro, es igual, pero el perro está a la derecha, y entonces dicen two police dogs, no two dogs police, ni por el orden, que no es igual, ni por el núcleo, que sigue estando en el sitio en el que está normalmente en inglés. Lo mismo con estos entes donde no puedes, igual, una mujer pulpo, en inglés será an octopus woman, y en dos, pues serán, en español, dos mujeres pulpo, porque está a la izquierda, ¿sí? Si dices una pulpo mujer, será otra cosa. Y, de nuevo, dos mujer pulpos estaría, nadie lo aceptaría, ya a ustedes les rechina, supongo. Lo mismo pasaría en inglés, igual, aunque en este caso el inglés tiene una plural irregular o bueno, germánico. Hay dos cosas de estos unión de los dos nombres que ustedes saben, y es que el núcleo o el elemento en el que va el plural y el elemento que sirve para definir a ese sustantivo compuesto está a la izquierda en español y está a la derecha en inglés. Y por lo tanto decimos el español es una lengua de núcleo a la izquierda, lo es con los nombres también, decimos una casa bonita, aunque podamos poner con algunos adjetivos, el adjetivo a la izquierda y el nombre a la derecha, por defecto, una casa bonita, y en inglés pondrán el bonita delante, ¿sí? Siempre, sistemáticamente. En ese sentido, la direccionalidad del núcleo, los compuestos es igual que en el caso de los nombres con el adjetivo. Ok, y nos vamos al ejemplo que ya sacamos antes, pero que es muy interesante, porque dice hay una carta bomba y no nos cuadra, porque no dice... A bomb letter en inglés, el orden es igual, a la izquierda aparece carta en español y la traducción de carta en inglés. Y entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque se tradujo en su momento, cuando se empezó a usar esto, lo poco que se haya usado, del inglés al español y se dejó el orden, el mismo orden de palabras. Dejamos el mismo orden de palabras y ¿qué hacemos? Pues que, como hemos visto, y con los diminutivos, pero como les digo ahora, una carta bomba, el plural será clarísimo, dos cartas bomba, ¿verdad? No dos cartabombas. Y en inglés será la S irá en la bomba. ¿Qué ha pasado? Ahora no tenemos el mismo dibujo, no es lo mismo, no es el mismo concepto. Lo es. Lo que pasa es que en español lo vamos a definir y podemos con este ejemplo, y por eso no fue violento dejar el orden del inglés, porque podemos, cuando preguntas a un anglófono que what is a letter bomb, te van a, o a un japonés que lo hace igual, o a un alemán que lo hace igual, pues es a bomb that. Es decir, lo define con el elemento que está a la derecha, porque es una lengua de núcleo a la derecha. Y en español lo vamos a definir como una carta que tiene una bomba, que lleva una bomba dentro o algo así. Podemos definirlo como queramos dependiendo de si lo hemos visto en inglés o no, pero la tendencia, si no avisas, es esa, porque un compuesto de dos sustantivos en español lo defines por el sustantivo de la izquierda, que llamamos el núcleo. Entonces, ¿qué pasa con los derivados? No con la flexión de plural, sino con los derivados, que son elementos diferentes del plural que tienen significado por defecto, pequeñito, y otros significados, mono,
chiquito, bonito, así, simpático, etc. Entonces, tal vez, ahora lo vemos, entonces una carta bomba y la cartita bomba, que siempre que ponemos un diminutivo en el núcleo, igual que poníamos plural, lo ponemos ahí y es la versión pequeña, y supongo que a nadie le molesta, que sea la versión pequeña de una carta bomba, una cartita bomba, ¿sí? Abarca todo el compuesto, afecta a todo. Y no, como decíamos, nos es difícil conceptualizarlo así, no a solo la cartita, ¿sí? Y al revés, el problema es que no nos gusta. Muchas personas, cuando les dices una carta bombita, dicen, ¿eso qué es? Y otros dicen, ah, sí, es que a lo mejor pues es otra cosa, no es lo mismo, es una carta bombita, es algo, una cosa que me puedo imaginar simpática o algo así. ¿Y qué pasa si además en plural algunas personas aceptan dos plurales, cartas bombas, se hace en francés, los niños a veces lo hacen, pero los adultos tendemos a quitarle la S a la segunda con, no sé si será algo adquirido y no más tarde, pero con el diminutivo nos molesta cartita bombita, es demasiado ita, ¿qué nos pasa? Lo mismo con el lobo, volvemos a nuestros seres más difíciles de separar, es más difícil separar las dos partes de un hombre lobo que de una carta bomba o de una casa cuna. Y entonces tenemos la versión pequeña, un hombrecito lobo, tenemos el hombrecito lobo en que solo el hombre es pequeño, vamos a interpretarlo así, ahora vemos lo que nos han hecho. Y cuando es el hombre lobito, vamos a interpretarlo así. Y cuando es un hombrecito lobito, de verdad, también es pequeñito, como cuando era un hombrecito lobo que nos parecía. Entonces, ya les decía, resumiendo, la derivación es igual o no es igual que la flexión. Los lingüistas tienen, hay propuestas para todos los gustos. Para un conocido morfólogo en el final de los 90, él opinaba que realmente lo que era propio de las lenguas es que se comportaran igual los derivados que los sufijos derivados que los flexivos. De manera que fuera un hombrecito lobo y dos hombres lobo, la S o el hito, en su sitio, en español, en el sustantivo de la izquierda y el que ponerlo en el sustantivo de la derecha, como se hace en inglés, sería, haciendo el cambio que se hace, sería agramatical. El asterisco que se pone es una convención de los lingüistas para decir esto no es gramatical, la lengua no lo genera. Realmente es más gramatical que aceptable. Aceptable es lo que el nativo acepta o no. La gramaticalidad tal vez la decida el lingüista y no estemos siempre de acuerdo, pero es la propuesta del lingüista. Y un hombrecito lobo y un hombre lobito, hay otra propuesta, no necesariamente para los sustantivos de doble, para los compuestos de doble sustantivo, sino en general para los modificadores con respecto a los a todo el conjunto, que dice que sí, que hombrecito lobo y hombre lobito pueden ser sinónimos, pueden referirse al mismo concepto, a la misma entidad. ¿Y qué hace? Eso lo dicen los lingüistas, uno van por un lado y otro por otro. Y bueno, nosotros hicimos una prueba con estas imágenes de identificación de imágenes para dársela a hablantes nativos y no nativos, y hicimos otra también de juicios, a ver cuál secuencia les gustaba más y cuál menos, pero les digo el final, solo les voy a hablar un poquito de esta prueba. No sé cómo estoy de tiempo. Ok, ¿tengo que parar? ¿Qué hora es? Termino. Entonces, no me he medido. El hombre lobito, les poníamos la secuencia, hombre lobito, hombre lobo, lo que fuera, y les pedíamos que lo ligaran a una de las imágenes, ¿sí? ¿Ven ahí? Entonces, hombre lobito, ¿a qué imagen lo ligarían? Es la que no gusta, es la que no se considera lo natural, pero les obligábamos a ligarlo a alguna de ellas. Así que muchos lo obligarían a la primera,
donde solo afecta a la cabeza del lobo, no al hombre, no al cuerpo del hombre, ¿de acuerdo? Así, si les poníamos hombre-lobo, sería el equilibrado. Si les poníamos hombrecito-lobo, pues sería o el pequeñito o el tercero desde la izquierda, que es también mono y también parece pequeñito, aunque sea solo el hombre. ¿Qué hicieron los hablantes de español como lengua materna y los hablantes de inglés, pero que hablaban español, pero el inglés era la lengua dominante? Pues solo tuvieron diferencias en estos dibujos en el caso de hombrecito-lobo. Los hispanohablantes, los nativos de español, los de español como lengua dominante, si lo ven ahí en la columna 2, que está señalada con una oval naranja, parece que sale, los hispanohablantes van a elegir cuando dicen hombrecito lobo, cuando la palabra es hombrecito lobo, van a elegir o la figura en que esa que es tan mono, la figura tercera o la cuarta. ¿Sí? Cuando decimos hombrecito lobo, eligen la tercera o la cuarta. Esperábamos que eligieran la tercera, perdón, que eligieran la tercera. Sí, perdón, la segunda, pero van a elegir la tercera, que no está ahí puesta, pero van a elegir eso. Van a elegir o el pequeñito o el otro que es tan mono, ¿sí? Y que es mono, gracioso, simpático, cuando decimos hombrecito lobo. Los hablantes no nativos van a elegir, si decimos hombrecito lobo, van a elegir el que tiene la cabeza pequeña, y cuando decimos hombre lobito, y cuando decimos hombrecito lobo, el que tiene el cuerpo solo pequeño. Es decir, no han captado, no tienen la intuición de que en español poner hito en el sustantivo que está a la izquierda es que se intuye lo que es el genio del español y lo que hacemos. En este caso, los hispanohablantes, como nos resulta raro hombre lobito, porque decimos hombrecito lobo, pues sí que eligieron esto. No lo consideraron un sinónimo de, no dijeron, no pensaron, no sienten que es igual hombrecito lobo que hombre lobito. Pero interpretan, primero les hemos forzado con los dibujos. Y cuando les vamos a preguntar en los juicios de gramaticalidad, van a aceptar hombrecito lobo y no les va a gustar hombre lobito. Así que parece que Swicky, el que decía que no era igual, que era igual la morfología flexiva que la derivativa, tenía razón. Preferimos. El núcleo es muy importante en la direccionalidad de la lengua y preferimos poner los afijos, también los aumentativos, supongo, etcétera, no hemos hecho todavía trabajo, en el núcleo. Tenemos que añadir que, de cualquier manera, no nos molesta hombre lobito, hasta podemos darle una interpretación. Cuando lo he contado a algunos amigos, colegas, sobre todo, me han mandado dibujos donde se le podía dar una interpretación distinta y los han encontrado. Pero el que la teoría ofrezca una explicación no quiere decir que sea una explicación que a los hablantes nativos va a ser la que les gusta más. Y para pensar, les dejo con otro compuesto, que no es un compuesto poco usado en español, que son compuestos muy productivos en español y en la lengua romance, que son los compuestos de un verbo y un sustantivo como el que tienen ahí, abre latas, ¿sí? Corta uñas, limpiabotas, etcétera. Entonces, la pregunta cuando dicen abrelatitas, ¿es un abrelatas pequeño o es un abrelatas para abrir latas pequeñas? Y la respuesta está en sus manos. Tal vez dependa un poco del compuesto, de la relación semántica entre el verbo y el sustantivo. En este caso, casi todos van en una dirección, por la segunda. Una para abrir latas pequeñas, un abre latitas pequeñito no parece normal. Pero es que aquí no hay núcleo y modificador, no tenemos la direccionalidad para que nos guíe.
y vamos a tener que fiarnos de la semántica, el significado, y no podemos fiarnos de eso que está tan metido en nuestras intuiciones y que todos sabemos, que es que en español el núcleo o de las dos palabras, la que va a la izquierda es la que define semánticamente el compuesto. Y ¿dónde voy? Fin. Gracias, profesora. Nos deja para pensar. El bolso no se lo deje, eso no. Bien, vamos a proceder a la entrega de premios y reconocimientos de las distintas personas que han sido premiadas. Tiene la palabra la secretaria general. Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado y premios a las mejores tesis doctorales patrocinadas por el Banco de Santander. Ruego al director de Banca Institucional de Santander en Canarias nos acompañe en el escenario. Doctora doña Mireya Mestre Martín, rama de Ciencias. Vamos a aclarar que Mireya no debe escuchar la Doctor don Marcos Martín Rincón, rama de Ciencias de la Salud. Doctor Donimar Antonio Favelo Gómez, rama de Ingeniería y Arquitectura. Se va a proceder a la entrega de los reconocimientos a jóvenes investigadores destacados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctora doña Carolina Peña Alonso, rama de Arte y Humanidades.
Doctora doña Sara Montes de Oca Esponda, rama de ciencias. Doctora doña Julia Hernández Vega, rama de Ciencias de la Salud. Doctor don Marcos Martín Rincón, rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y doctor don Luis Fernández Suárez, rama de Ingeniería y Arquitectura. A continuación, se va a proceder a la entrega de los reconocimientos a la carrera investigadora universitaria de los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quería simplemente destacar que desde la edición pasada de este evento de investidura de doctores y doctoras, pues se puso en marcha un reconocimiento a la trayectoria científica. Quiero decirles además que es un procedimiento de la propia comunidad universitaria. Los profesores y profesoras que van a ser reconocidos al día de hoy, como los que fueron el año pasado, han sido propuestos por compañeros o compañeras de la universidad dentro de unas personas cuya trayectoria pues evidentemente ya tenía unos hitos conquistados, de forma tal que una comisión ha seleccionado a estos profesores y profesoras que vamos a reconocer en el día de hoy. Como mismo, procederemos después al reconocimiento de la trayectoria de grupos de investigación, en este caso el grupo de investigación en acuicultura, que lleva una larga trayectoria, como podemos destacar luego cuando les pueda dirigir unas palabras. Bien, vamos a proceder entonces, secretaria general, a su nombramiento. Doctora doña Trinidad Arcos Pereira, catedrática de Universidad del Área de Filología Latina. En primer lugar, dar las gracias a la universidad y a la comunidad universitaria, a los compañeros que me propusieron para el premio y a mi grupo de investigación, porque en la investigación rara vez es el fruto solamente de una persona. Sin mi grupo, evidentemente, nada de lo que haya podido publicar o podido hacer se hubiera podido hacer. Así que, especialmente, muchas gracias a ellos. Y no quiero terminar sin recordar a mi madre, que me enseñó que siempre se puede conseguir todo si tú quieres, y que sobre todo me enseñó a ser persona. Muchas gracias.
Doctor don Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de Universidad del Área de Historia e Instituciones Económicas. Muchas gracias, everybody. Pues ahora están perdidos. Bueno, lo que les voy a decir lo he titulado El pasado y la investigación son el presente, del que inventen ellos al reconocimiento de la investigación. La historia se ocupa del pasado. El pasado es presente, ya nos lo han dicho. La historia se ocupa de elaborar discursos, relatos, relatos que nos permiten comprender el momento en que vivimos. La historia es presente. La historia se ocupa también de la universidad. La universidad es pasado. La universidad es presente. El pasado está presente. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos honra, a mí y a los colegas que comparten este reconocimiento, haciendo presente la carrera investigadora. La universidad es investigación. La universidad es presente. La historia es presente. La universidad ya existía antes de la primera globalización. Colón, Magallanes, etc. Recordemos a la Universidad de Salamanca, que ha cumplido más de 800 años. Durante la segunda globalización, entre la Exposición Universal de Londres, 1851, y la Gran Depresión de 1930, el papel de la ciencia, de la investigación, de la ciencia aplicada, se intensificó. La universidad fue clave en ese proceso de crecimiento que conocemos como Segunda Revolución Industrial. Desde entonces, hablamos del poder de la ciencia. La universidad estaba viva. La universidad era presente. Su historia es presente. Antes de esa segunda globalización a la que nos hemos referido, en los tiempos de la Ilustración, desde la comunidad intelectual europea, se pensaba que España, que la universidad española, se había quedado al margen del progreso, de los descubrimientos científicos, de la investigación. Surgió lo que algunos bautizaron como la polémica de la ciencia española. Aquella caracterización revolvió a personajes tan dispares como Menéndez Pelayo o el Miguel de Unamuno, del que inventen ellos. Estamos en el tránsito del 19 al 20 y en España surge un poderoso movimiento regeneracionista que reclama la necesidad de investigar, la necesidad de desarrollar los conocimientos aplicados, de impulsar el desarrollo tecnológico. Es el momento de España como problema, Europa como solución, que escribió Ortega en el periodo que se ha llamado la Edad de Plata de la cultura española. Junta para Ampliación de Estudios e Investigación, recuerden, presidía Santiago Ramón y Cajal, becas para estudiar en el extranjero, venida de profesores
e investigadores relevantes, etc. Finaliza el franquismo. Comienza la democracia en España. Nos integramos en Europa. Se acerca la tercera globalización, la de Internet, la de los teléfonos inteligentes, la de la conectividad, bien estudiada por Manuel Castells, hoy ministro de Universidades, a las que administrativamente se ha separado de la investigación. Los españoles nos hemos convertido en europeos de pleno derecho. Estamos en las instituciones. Y aunque en los comienzos de la segunda década del siglo XXI Europa sigue siendo la solución, ahora es nuestro problema. La educación, la investigación, que son inseparables, la universidad, sigue estando presente. La generalización y democratización de los estudios universitarios es una realidad. Esa experiencia que tiene un punto de inflexión en Bolonia y en la creación de un espacio europeo de la enseñanza superior en la que se insertan los estudios de posgrado, la investigación, es una experiencia que hemos vivido y asumido los que hemos trabajado en la universidad en estos últimos años. La universidad está viva, la universidad está presente, el pasado es presente, la historia es presente. Nos hemos adentrado conscientemente en la tercera globalización. Es un reto lleno de incertidumbres, en el que el cambio climático, la desigualdad, los movimientos de población se presentan como los principales retos. El marco político e institucional, la democracia, puede no ser una conquista duradera. En este nuevo mundo, la necesidad de la universidad, la necesidad de que la investigación esté viva, nos debe mover a seguir abiertos al pasado, a perseverar en el trabajo acumulado, en el capital humano que hemos creado. Estamos continuamente creando una tradición que, como lo que vive, se transforma de continuo. Vivir es variar. La historia analiza precisamente esas variaciones. Les da valor. El pasado es presente. La historia es presente. La universidad debe estar viva. Como escribió el lingüista e historiador Ramón Menéndez Pidal, de nuestros actos pasados no somos dueños una vez que los entregamos a la corriente de la vida. Pero de nuestros escritos, sí, podemos vivir una segunda vez, una vez que se incorporan al saber, a la investigación que construimos entre todos. Emerson, y ya termino, el filósofo norteamericano, escribió que no hay historia, solo biografía. Yo añado que biografía colectiva. El futuro es de todos. La universidad es para todos. La investigación es de todos. Gracias. Rama de Ciencias, doctora doña María Soledad Izquierdo López, catedrática de Universidad del Área de Zoología. Buenos días a todos. En primer lugar, no soy María Soledad Izquierdo López, no tengo el grado de catedrática,
Marisol es nuestra directora de instituto, de hecho es la única directora de instituto que tiene la Universidad de Las Palmas a día de hoy. Y desgraciadamente, y por cuestiones sobrevenidas, no puede estar en este acto. En su nombre, me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a la universidad. En segundo lugar, a los compañeros que hemos propuesto para este premio. Y, obviamente, a su grupo de investigación, el GIA, que tiene un reconocimiento justo a continuación, y al resto de los compañeros del Instituto Universitario Ecoagua. Porque, como decía Trini hace unos momentos, la labor de investigación no se puede hacer solo, se hace en compañía, y en compañía de aquellos que colaboran con nosotros. Marisol ha tenido la grandísima fortuna, entre otras porque es una grandísima investigadora, de tener la oportunidad de trabajar con muchísima gente, con muchísimos investigadores, tanto nacionales como internacionales, y nosotros la grandísima fortuna de tenerla como directora del instituto. En su nombre, muchísimas gracias. Doctor Don José Juan Santana Rodríguez, catedrático de Universidad del Área de Química Analítica. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis compañeros de mi instituto, el Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de esta universidad, y por supuesto a mi universidad por este reconocimiento, que acepto con gran satisfacción y un privilegio. No podía ser menos de agradecer también a toda mi familia, empezando por mis padres, mis dos mujeres, mis dos Carmen Paz, mis hermanos y todo el resto de mi familia. Como decían mis compañeros, y para no alargarme demasiado, no se concibe una investigación sin un equipo detrás, un grupo de investigación. Por eso quiero públicamente agradecer a todos mis colaboradores científicos durante todos estos años. Hemos pasado momentos muy agradables, muy buenos, pero también con dificultades. La investigación actualmente en España, a pesar de ser uno de los países de mayor producción científica del mundo, pues estamos pasando por momentos poco complicados y difíciles. Pero como decía también antes mi compañero, la universidad y la investigación es presente, pero también mucho futuro. Por último, quiero agradecer a mis amigos y a amigas que han hecho un hueco por estar hoy un ratito con nosotros, conmigo, y por supuesto a todos ustedes por la amistad y compañía. Muchas gracias. Finalmente, se va a proceder a la entrega del reconocimiento a la producción científica en grupos de investigación. Grupo de investigación en acuicultura, GIA. Muy brevemente, contarles que me siento orgulloso de pertenecer no a un grupo grande, sino a un gran grupo.
un gran grupo en el que, desde el estudiante que viene a hacer con nosotros su trabajo fin de grado, los que constituimos el equipo senior, todos los becarios, postdoc, técnicos, nos impregnamos de un ámbito o de una vinculación al trabajo que hace que logremos aportar lo que el grupo necesita para llegar a estos logros. Nada más, agradecer el reconocimiento por parte de la universidad y únicamente a todos los integrantes del Grupo de Investigación en Acuicultura, darles la enhorabuena. La universidad, la ciencia y el desarrollo social y económico. Señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesora invitada, doña Juana Muñoz Liceras, señor decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, gracias por todas las facilidades que nos ha dado para estar hoy aquí, ocupando este espacio. Miembros de la comunidad universitaria, nuevo y nuevas doctores y doctoras, familiares y amigos que les acompañan, señoras y señores que nos siguen hoy aquí en directo, como los que nos siguen a través del instrumento OpenULPGC, cada vez más presente en los actos, tanto oficiales como colegiados de nuestra universidad. Decirles que estaba prevista la presencia también de la consejera de Educación y Universidades, pero la gripe no perdona, y ha mandado un mensaje diciendo y felicitando a los nuevos doctores y doctoras, así como a todos los que hemos reconocido por sus méritos en el día de hoy. Vaya por delante, que se ha dicho, porque así me lo ha pedido expresamente. Un año más, mi más cordial bienvenida a este solemne acto de investidura de nuevos doctores y doctoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Acto que celebramos en estas fechas de finales de enero, por su coincidencia en el santoral cristiano con la festividad del día 28 de enero de Santo Tomás de Aquino. Quiero expresar a todos los doctorandos mi gratitud por el trabajo realizado, que hago extensiva a los integrantes de los grupos de investigación e institutos universitarios, en cuyo seno se han formado y donde han podido desarrollar su tarea investigadora. A todos, directores, directoras, padrinos, madrinas, personal técnico y de administración que les asisten, gracias por el esfuerzo realizado. Deseo también extender mi gratitud a los familiares y amigos y amigas que les han apoyado hasta este momento en el que han sido investidos como doctores y doctoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el curso 2018-2019 han defendido su tesis doctoral un total de 39 doctorandos. Todas estas tesis ya corresponden plenamente a la nueva regulación del doctorado, el nuevo doctorado. El doctorado se incorporó al espacio europeo de enseñanza superior en la conferencia de ministros celebrada en Berlín en el año 2003. Lo hizo más tarde que los otros segmentos de la educación superior por la reticencia de algunos países, pero al final se integró. Y además se integró siguiendo para su desarrollo unos principios básicos que se acotaron posteriormente en Salzburgo en el año 2005. Son los principios de Salzburgo que han guiado el progreso de los estudios de doctorado en todas las universidades del espacio europeo de enseñanza superior. El primer principio obliga a la consolidación de unos estudios de doctorado con un núcleo central de actividades cuyo objetivo es el avance del conocimiento a través de una investigación original. Pero al mismo tiempo se reconoce que ese aprendizaje debe servir para la integración del doctorando en el mercado de trabajo, que es un ámbito mucho más amplio que la mera integración del nuevo doctor o doctora en la universidad. Un cambio significativo. El nuevo doctorado debe, por tanto, capacitar para el empleo
lo que se está traduciendo en la programación de actividades que permitan adquirir competencias para la empleabilidad o el emprendimiento, e incluso el desarrollo de doctorados en las industrias, transferencia del conocimiento, economía y desarrollo en definitiva. Los hombres y mujeres que cursan el doctorado son, al tiempo, estudiantes y profesionales de la investigación en estadio temprano. El doctorado no es ya, por tanto, el final de una carrera, sino el principio, y su éxito depende mucho de cómo se ejecute la labor de dirección. Debe haber, lo ponen los principios, un compromiso mutuo firmado por el doctorando y su director o directora de tesis para que se cumpla este cometido. El doctorado no puede ser eterno, 3 años, 5 años como máximo. Debe haber mucha movilidad geográfica, interdisciplinar e incluso intersectorial, incorporando otros socios no académicos que pueden ser técnicos o industriales. Los programas de doctorado están actualmente concentrados en la Universidad de Las Palmas, en nuestra escuela de doctorado, una escuela que ha acreditado ya su sistema interno de garantía de calidad y que ha desestimado la prórroga de 2 años que se había previsto para la acreditación de los programas de doctorado. Con éxito, además, se han venido acreditando nuestros programas, contribuyendo así, desde la escuela, a la excelente imagen que nuestra universidad tiene en el desarrollo a nivel nacional de su política de calidad. Enhorabuena a la dirección de la Escuela de Doctorado. Nuestra Escuela de Doctorado se ha desarrollado bajo estándares internacionales, en contacto permanente con el Council for Doctoral Education de la Asociación Europea de Universidades, del que somos miembros. En el día de hoy, un grupo de ustedes ha sido reconocido con el Premio Extraordinario de Doctorado, doña Mireia Mestre, don Marcos Martín o don Imar Antonio Favelo, y además con una gratificación en virtud del convenio que mantenemos en nuestra universidad con el Banco de Santander. Gracias al Banco de Santander y a los que han sido reconocidos. Indicarles que este reconocimiento se otorga a partir de la propuesta elaborada por una comisión de especialistas de cada una de las grandes áreas de conocimiento, cuyos miembros siguen los criterios estrictos con los que se mide la producción científica. A los especialistas que han participado en la selección, mi agradecimiento por el trabajo realizado. A todos y todas los que han obtenido el premio extraordinario de doctorado, mi más sincera felicitaciones. Este año, y por primera vez, hemos distinguido la trayectoria de jóvenes investigadores e investigadoras. Se trata de investigadores no funcionarios con vinculación contractual con la universidad a tiempo completo y a fecha de cierre la convocatoria que no superan los 35 años de edad. Los premiados de este año son los que han obtenido la mayor puntuación acumulada en cada rama de conocimiento en los 3 años previos del día de hoy. La puntuación se ha calculado mediante el baremo anexo al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 20 de junio de 2019, por el que se aprueban las medidas para el reconocimiento docente por producción destacada en investigación, desarrollo e innovación. Sistema transparente, público y de competencia, concurrente competencia. Mi más sincera enhorabuena a doña Carolina Peña Alonso, a Sara Montes de Oca Esponda, Julia Hernández Vega, Marcos Martín Rincón y Luis Fernández Suárez. Talento joven, lo digo claro y alto, que debemos hacer todo lo posible por retener para renovar la capacidad científica y docente de nuestra universidad. Por segundo año hemos distinguido a compañeros y compañeras con el premio a la carrera investigadora del profesorado. Indiqué que este es un premio que está otorgado también de manera por convocatoria y a la que deben ser presentados después de concurrir en ellos y en ellas una serie de méritos científicos mínimos y de reconocido estándar internacional. Los candidatos y candidatas han sido propuestos por centros, departamentos, institutos de investigación, grupos de investigación reconocidos por la universidad con la máxima clasificación,
clasificación establecida en sus reglamentos o por un conjunto de profesores o profesoras de la universidad que dispongan en total de al menos 8 sexenios. Después de hacer la propuesta, las candidaturas han sido evaluadas por un comité, de manera tal que, como hemos visto, nuestro comité ha decidido premiar a 4 de nuestros compañeros y compañeras en la rama de Artes y Humanidades: doña Trinidad Arcos Pereira, catedrática de Filología Latina; don Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de Historia e Instituciones Económicas; y por la rama de Ciencias Experimentales, doña Marisol María Soledad Izquierdo López, catedrática de Zoología; y don José Juan Santana Rodríguez, catedrático de Química Analítica. Mi más sincera enhorabuena. El reconocimiento a la producción científica de grupos de investigación se ha otorgado al Grupo de Investigación en Acuicultura, del GIA. Este grupo comenzó su andadura en la universidad allá por los años 1990 con los investigadores Marisol Izquierdo, José Manuel Vergara e Hipólito Fernández Palacio. Trabajaban fundamentalmente en nutrición de peces. Desde entonces se han consolidado en este grupo 11 líneas de investigación con 13 investigadores senior, 6 investigadores postdoctorales, 15 becarios predoctorales de investigación, 10 técnicos de investigación y 2 técnicos de administración. El GIA consolidó para nuestra universidad los 2 primeros investigadores de excelencia del programa Ramón y Cajal, que ahora forman parte de la plantilla de nuestra universidad, doña Lidia Robaina Robaina y don Daniel Montero Vítores. Y actualmente el GIA es coordinado por el investigador Juan Manuel Afonso López y está adscrito al Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistema. Han consolidado 466 publicaciones científicas, 73 de ellas en revistas indexadas. Y una capitalización competitiva para la Universidad de Las Palmas superior a los 29 millones de euros en proyectos de investigación nacionales, internacionales, convenios, etc. Suficientes méritos para nuestro reconocimiento en el día de hoy. Socialmente también se han proyectado y he de decirles que el grupo junto al Instituto Universitario fueron premiados con el CAN de Plata de las Ciencias de nuestro Cabildo Insular. Mi enhorabuena a todos los miembros de este grupo de investigación en acuicultura. El vicerrector de investigación también es parte de este acto, nos ha presentado la memoria, la tienen ustedes, a los efectos de que puedan comprobar los indicadores de investigación que se cumplieron en el año 2018. En nuestra plantilla tenemos un total de 1.600 personas aproximadamente que conforman la estructura de investigadores y que están adscritos a grupos de investigación de la universidad y que además se distribuyen en 11 institutos y 115 grupos. Sigue siendo una constante para la investigación en nuestra universidad los méritos en materia de producción científica, con las más de 1.500 reseñas y publicaciones en las bases indexadas de nivel internacional, WOS y Scopus, y los diferentes modos de producción industrial, así como de los 85 nuevos sexenios, que son tramos de investigación de evaluación del profesorado. La financiación captada, nos ha dicho el vicerrector, sigue una buena tendencia, destacando el alto número de proyectos conseguidos y los más de 13 millones y medio de euros conseguidos en este periodo. En 2018, la universidad participó en 34 propuestas H2020 y otras, consiguiendo un total de 10 proyectos. En definitiva, un retorno económico para nuestra sociedad en torno a los 3,2 millones de euros. Nuestra universidad es la institución número 1 en Canarias en la obtención y captación de fondos europeos. Lo que sin duda ha marcado en este periodo la diferencia es la gestión de los fondos captados a nivel institucional, ya que por primera vez en la historia de nuestra universidad, creo que de manera transparente, los fondos han sido incluidos en un plan de investigación, el Plan 2018-2020. Este plan ha supuesto una inyección económica extra proveniente de los esfuerzos institucionales y adicional para los investigadores de 6 millones de euros. Esto
se ha dedicado y se ha destinado a la contratación de nuevos investigadores, a rescatar los proyectos puente que habían quedado en las convocatorias nacionales e internacionales, no habían sido financiados por la cuestión de la crisis, aparte del fomento a la transferencia y la divulgación científica. En el portal UNEPGC Research pueden ustedes comprobar todos estos datos y más, y toda la actividad científica que se realiza en nuestra universidad. El día de hoy, Día de la Ciencia, hemos asistido a la intervención de las ganadoras de la edición 2019 del certamen Mi Tesis en 5 Minutos. Yo me siento personalmente orgulloso de su intervención en el día de hoy, no porque necesariamente hayan ajustado el tiempo, cosa que va, digamos, en el formato del certamen, sino por la capacidad que creo que han demostrado ambas de expresar ideas relativamente complejas, como es la estructura de una tesis doctoral, que la entendamos y que además lo encajaran en un tiempo determinado. Este certamen lo importamos de la Universidad Australiana de Auckland, que sin embargo lo propone como también ejercicio de expresión oral y de presentación de ideas científicas, pero da 3 minutos. Parecía que 3 minutos, a los españoles 3 minutos no es nada. 5 y lo hacen muy bien, ¿verdad? Yo creo que mantendremos este de los 5. Lo que sí quiero es destacar, ya lo dije antes, y agradecerles tanto a Tara como a Lidia Esther el que hayan estado hoy aquí para que la comunidad universitaria que no lo conoce, pero sobre todo el público no universitario asistente, vean lo buenos y buenas que son nuestros doctorandos. Así. Muchas gracias, digo, a ellas dos por la participación. También el acto este solemne nos da la oportunidad de recibir a profesores, profesoras que nos dan y nos ilustran con su ciencia, como ha sido el caso de la profesora en el día de hoy, Juana Muñoz Liseras, que es catedrática de Lingüística General y Lingüística Hispánica en el Departamento de Lengua y Literatura Moderna y en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Ottawa. La profesora ya se ha destacado su currículum, es responsable del Language Acquisition Research Laboratory y trabaja un tema, ya nos lo puso aquí, que personalmente considero apasionante, el tema de la lengua. Un trabajo orientado al análisis de las interlenguas y, como pudimos ver con ejemplos, cómo somos capaces o cómo vemos los que tenemos una lengua la relación con las otras. Para los biólogos, el tema de la lengua nos parece extraordinariamente atractivo porque, al fin y al cabo, es una característica evolutiva solo propia de humanos. Y además, seguramente, aunque no sea muy común aceptar estas ideas, pero yo creo que sí, antropológicamente sí que se acepta, ha moldeado sin duda nuestra evolución como especie, la tenencia de esta lengua. Y por esa fascinación, pues se ahonda en el porqué de la lengua y por qué pues, tienen o pudieran tener algunas estructuras compartidas todas las lenguas. Y llega uno a Noam Chomsky, el psicolingüista que se nombró en algún momento, y se entusiasma con la posible existencia de una estructura básica para todas las lenguas en una gramática universal, que ya sabemos que no necesariamente era así, pero que influye, luego estuvo influyendo durante un tiempo, a decir de algunos compañeros y compañeras del área de la informática, para hacer en aquel momento que los ordenadores hablaran. En definitiva, yo creo que Alexia o Siri, cuando se articularon, de alguna manera deben tener esas teorías que usted nos ha expuesto tan magistralmente, profesor. Señoras y señores, ¿será porque ya tenemos gobierno nacional después de un largo periodo de interinidad? ¿Será porque la situación de la ciencia es cada vez más acuciante en España? Lo cierto es que la toma de posesión del nuevo gobierno, de coalición en este caso, de izquierda, y sobre todo los previos a esa toma de posesión, han coincidido con una proliferación de manifestaciones en relación a la necesidad de invertir en ciencia en España. Análisis diversos del impacto económico de la misma,
o del sistema universitario español, lo que viene a ser lo mismo. Incluso recomendaciones para que la ciencia, la universidad, encajara de una manera u otra en el organigrama, del gobierno que se estaba formando. El pasado 16 de enero, el periódico El País, bajo la autoría de los científicos Luis Oro y Alberto Schumacher, dedicaba a la I+D+I su sección de opinión y la titulaba, así dramático, una emergencia inaplazable. Esto fue anteayer. En definitiva, más madera al fuego de la inacción aparente gubernamental en materia de política científica. Y ahora hablo de todos los gobiernos. El artículo en cuestión nos ofrecía datos alarmantes como que en términos del Producto Interior Bruto, la inversión en I+D+I en España mantiene un diferencial con Europa de 0,82. Que la inversión en Europa ha crecido un 22%, 31% en la locomotora, en Alemania. Mientras que en España ha descendido un 6%. Andreu Mascolel dice que la inversión pública en España es raquítica, en su análisis unos días después de la misma situación. Sostiene Mascolel, además, que la I+D+I y la universidad constituyen el centro del cambio en la productividad necesaria, y esto sí que es interesante, para el pretendido cambio en la política social que promueven los gobiernos de izquierda. No, dice Mascolel, no se puede llegar a una economía del norte solo a través de emular su presión fiscal. Hay que avanzar en el cambio de modelo productivo mediante la inversión en I+D+I. Y añade además que no vale argumentar que el sector privado también se tiene que incorporar. Por supuesto, pero que el esfuerzo debe ser público. Y con ese esfuerzo público poder mantener las políticas sociales y medioambientales, ¿por qué no?, que se pretenden. No es posible, digamos, sostener el modelo solo con la presión fiscal. España, por tanto, necesita que se garantice un incremento sostenido de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación. En un marco, además, institucional estable y predecible. En esto coincide todo el mundo. Todos los que están sentados ahí hoy, que han recibido su birrete, y todos los que ya veníamos con el birrete casi de casa. Y se ha dicho, por activa y por pasiva, desde la conferencia de rectores, desde los consejos sociales, y desde todas las asociaciones científicas de España. Algunos datos. Los datos son tosudos. En el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el impacto del sistema universitario español, un informe que propiciaron las conferencias de rectores y la conferencia de consejos sociales, se nos revela que la universidad española contribuye al crecimiento económico español por tres vías. El aumento del capital humano de los ocupados, en las tasas de actividad y de ocupación y del capital tecnológico generado en sus actividades de I+D. En el periodo 2001-2017 que analiza este informe, de los 3,49 puntos porcentuales de crecimiento económico medio de España, 0,67 puntos pueden atribuirse a contribuciones del sistema universitario español y que están asociados a su capital humano y tecnológico. Estas contribuciones representan el 12% del total de las aportaciones de los factores productivos al crecimiento del país. En España, las universidades representan el 27% de todo el gasto en investigación y desarrollo, y desde 1987 hasta 2017 han acumulado capital tecnológico por valor de 24.300 millones de euros. Las universidades del SUE, del sistema universitario, contribuyen también al emprendimiento. En la última década han creado 950 spin-off y captado 20.471 millones de euros a través de las licencias de resultados de investigación. Señores y señoras, sin la actividad del sistema universitario español habría
12.300 emprendedores menos. Los universitarios pagan más impuestos a lo largo de su vida laboral como consecuencia de unos superiores ingresos y sus mayores tasas de actividad y ocupación. Esto es indudable. Las estimaciones indican que el sistema universitario contribuye de forma indirecta a aumentar la recaudación fiscal de IRPF, e IVA en 25.700 millones de euros anuales, cifra equivalente a 2,4 veces el presupuesto del propio sistema universitario que sostiene este crecimiento. Por resumirles, en el informe del IBI, de este Instituto Valenciano, el sistema universitario español devuelve a la sociedad aproximadamente 4,3 euros por cada euro que las administraciones públicas han destinado a su financiación. Las estimaciones indican que sin la contribución acumulada del sistema universitario en esta década, la renta per cápita de España sería 1.800 euros inferior a la actual. Por su parte, y ya descendiendo al terreno más local, en un reciente artículo que ha publicado nuestro vicerrector de investigación, la Universidad de Las Palmas destaca que ha venido desarrollando desde hace más de 20 años acciones dirigidas al fomento y promoción de la investigación, innovación y transferencia. Estamos completamente alineados con las principales políticas y agendas y estrategias a nivel regional, nacional y europeo para apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Mantenemos una tendencia en torno a 20 proyectos de investigación y desarrollo anuales del Plan Nacional durante el periodo 2008 a 2017 y somos, ya lo dije antes, el centro de investigación número uno en Canarias en captación de proyectos europeos del programa H2020. En 2018, la universidad consiguió un total de 10 proyectos con un retorno de 3,2 millones. La financiación de la investigación permite generar el crecimiento y ese conocimiento cuando es transferido, genera economía, sin duda alguna. En estos momentos, la Universidad de Las Palmas acumula 14 modelos de utilidad, 6 solicitudes de patente internacional y 2 solicitudes de patentes europeas de un total de 117 patentes de la universidad en 30 años. Señoras y señores, y acabo. En la comunidad universitaria no nos cansaremos de repetir que sin ciencia no hay desarrollo, ni económico ni social posible. Nuevos doctores y doctoras por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aparte del juramento, es misión de todos ustedes repetir esto que he dicho para que al final acabe calando socialmente de una vez por todas. Muchas gracias. Vamos a interpretar nuestro himno.
vamos ahora, vamos saliendo ordenadamente y el rector se queda ahí para hacerse una foto con todos los nuevos doctores y doctoras, ¿sí? Así que... Thank you.